do you want me to? Ladies and gentlemen, greetings to this to you, our little mermaid. Los entrenadores, Dolphin Trainer. Nuestra gran familia de delfines. And now we introduce you our dolphins. Vamos a darles un fuerte aplauso para Edu Faralea, Jade, Julito Bati, Agua Camino y nuestra cría Nilo. Fuerte aplauso para ellos. Los delfines mulares se alimentan de una gran variedad de peces y cefalópodos. Bottlenose dolphins are generous feeders and feed on a wide variety of prey species, mostly fish and squid. Los delfines utilizan el sonido y la audición como su principal sentido. No tienen cuerdas vocales, pero producen sonidos a través de sus sacos aéreos y el espiráculo. Como forma de expresión de excitación, molestia y agresión. Non-vocal communication can include noise from various body parts, such as the breeches, leaps, tail, and chin slapping, as expression of excitement, annoyance, and aggression. The nose has migrated to the top of the head and is called blowhole. Dolphins are voluntary breathers, and as such, they have to be conscious to breathe.
Para regular su temperatura corporal, utiliza un sistema de contracorriente de sangre en todas sus aletas. En delfines, las extremidades anteriores han sido modificadas en aletas pectorales que permiten el giro y la parada.
You say come over, let's have a little chat. And I say okay, I guess I'm fine with that. But as we get to talking, I could go insane. You just kept speaking those words, and it started to hurt my brain. One word after the other, no space for me to say. Sorry, but I'm gonna go, we'll talk another day. Sitting there still trying to smile, but it seems impossible. Cause honestly, I was getting tired of words, words, words. Don't want them anymore. Words, words, words. How could I deal with them before? It's like they've taken over and there's nowhere I can hide. What good do they bring? Never fix anything. As you can see, that's why I'm not speaking. Thank you.
estamos llegando al final de nuestro espectáculo. Pero sin antes despedirnos de nuestros protagonistas, nuestros delfines. We can live without saying goodbye to all dolphins. Y vamos a darles un fuerte aplauso para Edu Fara de Ajade, Bonito Mate, Alfa Camino y nuestra querida Nilo. Fuerte aplauso para ellos. Olvidamos de nuestras sirenitas Power Little Mermaids. Big applause for them. Y como no, de nuestros entrenadores Our Trainers. Fuerte aplauso para ellos. Con esto ponemos el punto final a nuestro espectáculo. Esperemos que les haya gustado y que sigan disfrutando de su vida aquí en Mundo Mar. Pues quería despedir el vídeo, el vlog este, en el puerto de los barcos, pero no he podido, así que bueno, os he traído aquí al mirador. Aquí está mi familia, he venido con ellos y nada, aquí quería despedir el vídeo. Como veis, pues he estado en el mirador, ahora se enfocó bien. Bueno, creo que se ve bien ahí, eso es Benidorm entera, vale, estamos Benidorm. Como veis, está aquí toda la gente y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Parece que no me quiero despedir nunca, chicos. Pero esto es la magia de la edición. ¡Voilà! Aquí está, chavales, donde os quería traer. El puerto. Sí, señor. Aquí está, un buen puerto de Benidorm, chicos. Os he traído aquí, hay un pasillo. Aquí está el mar, es una playita pequeñita esta. Está muy bien situada, la verdad. No sé si se estará escuchando muy bien, porque por las olas igual se me oye mal, pero bueno, aquí os he traído. Y bueno, ahora sí, chavales. Aquí voy a despedir mi vídeo blog este de Benidorm, de Mundo Mar. Espero que os haya gustado mucho. Lo he acabado, yo creo que en un sitio bastante interesante, en el puerto de Benidorm, ahí con todos los barcos. Y aquí una playita pequeñita, como veis, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho el blog este y que lo apoyéis con muchos likes, chavales. Nos vemos en la próxima. Adiós.